Hace nada actualizaron el juego de FIFA 20 con un parche. Es más, creo que fue hace como una semana y media. Pues acaban de sacar otro parche que ya está para PC. Vendrá pronto para PlayStation y Xbox. Y en este video les voy a decir exactamente cómo nos va a afectar. Ahora, este parche sí no lo pude encontrar en español. Esto solamente lo encontré en inglés. Pero se los voy a ir leyendo. Igual los voy a poner ahí para que lo lean los que sepan inglés. Pero para los que no, les voy a traducir. Y dice: hola fanáticos de FIFA. Ya el último parche de FIFA 20 está disponible e incluye los siguientes cambios. Para jugabilidad, ya los árbitros no van a dar tanta tarjeta amarilla por faltas inofensivas. Si ustedes han jugado bastante FIFA, se darán cuenta que uno medio sopla a un jugador y ya le están sacando amarilla a uno. Me parece un buen cambio. Me parece que este FIFA, entrar con el cuerpo es... O sea, hay demasiadas faltas y no debería ser así. Deberían dejar... El fútbol es de hombres. No seamos tan nenas, ¿ok? Bueno, digamos, no quiero decir que es de hombres porque si no me torturan los feministas. Pero el fútbol es un juego agresivo, ¿ok? Entonces no seamos tan nenas cuando se trata del fútbol. Listo. Dicen que ajustaron el circulito cuando uno va a cobrar el penalti para que no sea tan sensible cuando uno está apuntando. Y yo creo que es porque cuando uno mueve la palanca y el circulito como que se mueve muy, muy rápido, es muy inestable. Pero que si uno apunta cerca al palo, igual sí va a seguir sensible. Este como que no le veo tanta vaina, o sea, no le veo tanta gracia. Se incrementó la máxima velocidad del disparo de tiros libres. Esto me parece un buen cambio, porque cuando había un tiro libre de 30 metros o más, simplemente uno no podía disparar al arco, porque el disparo era demasiado lento. Entonces me gusta esto. Ahora no sé qué tanto vaya a afectar cuando estemos cerca al tiro libre, porque dijeron que incrementaron la velocidad máxima. Entonces de pronto no afecta tanto cuando uno dispare de cerca, pero falta ver. Y la más importante, y quiero que agradezcan que yo saqué un tutorial de tiro libre, porque van a quitar el glitch del tiro libre, donde uno apuntaba abajo y simplemente hundía el botón varias veces y supuestamente tenía que salir el tiro libre para el aire, pero terminaba era en el ángulo. O sea, era un glitch bastante maluco, era una forma de hacer trampa muy maluca y era para gente que no quería cobrar los tiros libres, simplemente quería un gol fácil. Así de que ahora, si ustedes van a hacer el glitch del tiro libre, van a fallar. Pues no ahora, sino cuando ya implementen el parche. Así de que, tutorial de tiro libre, aquí en la I, vayan a verlo para que estén actualizados, porque cuando venga esta actualización, no van a estar metiendo goles de tiro libre, a menos de que hagan eso. Vayan, que es muy bueno. ¡Listo! Seguimos con Ultimate Team. Dice que cuando uno está aplicando consumibles, hay veces no dejaba que uno los aplicara y le tocaba a uno salirse del juego y volver para aplicarlo. Buen cambio, era maluco cuando eso pasaba, que no me ha vuelto a pasar hace mucho tiempo. Que cuando uno le aplicaba química a un jugador, hay veces no aparecía, eso lo arreglaron. Que hay veces la química no se actualizaba en el equipo. Estos simplemente eran efectos visuales, dice que no afectaba nada en el juego. Estas son puras cosas ya como visuales, como no tanto de jugabilidad, que es lo que más nos importa. Modo carrera, que antes los partidos estaban siendo agendados demasiado cerca. Ustedes si han jugado modo carrera saben que hay veces uno juega un partido y al otro día tiene otro y al otro día tiene otro, y eso es una vaina rara. Dicen que lo arreglaron, falta ver. Y otras cositas en general, que la verdad yo creo que lo que más importaba era lo que les acabo de leer. Igual voy a dejar el link a todo esto acá y si quieren tradúzcanlo, pero no lo he podido encontrar en español. Si encuentro algo en español antes de sacar este video, les voy a dejar el link en la descripción si está en español, y en un comentario también les voy a dejar eso. Esto es como nos va a afectar esta actualización. No mucho, simplemente para las personas que no saben correr tiros libres y que el juego ahora va a poder ser un poquito más agresivo y no tanta amarilla. Buenos cambios, pero esto ha debido haber estado desde el principio del juego. Sí, ok. Bueno, muchas gracias por ver el video. Dejen like, suscríbanse, prendan la campanita, todas esas vainas. Muchas gracias. Ya casi llegamos a 10.000. Ya casi. Es más, de pronto cuando salga este video ya llegamos a 10.000. Si ya llegamos a 10.000, muchas gracias. Si no hemos llegado, suscríbanse para que lleguemos. ¿Listo? Nos vemos en la próxima. Chao.